Elaine, ¿puedes hacer el favor de abrir la puerta? ¡Maldito seas, Lane! ¡Pasa, está abierto! Deberías cambiar de servicio, querido amigo. ¡Frank! ¿Qué tal estás, Frank? ¿Qué haces en Londres? Como todo el mundo, mirando a divertirme. ¿Dónde has estado desde el último jueves? En el campo. ¿En el campo? Sí, un lugar donde la mejor diversión es morirse de aburrimiento. ¡Ey! ¿Qué son esas copas que te estás sirviendo? ¿Esperas visita? Tía Augusta y Gwendolyn. ¡Magnífico! Sí, estupendo. Mucho me temo que tía Augusta no apruebe que estés aquí. ¿Y se puede saber por qué? Querido, tu modo de coquetear con Gwendolyn es absolutamente vergonzoso. Tanto como el modo en que Gwendolyn coquetea contigo. Estoy enamorado de Gwendolyn. He venido expresamente para declararme. Creía que habías venido por placer y resulta que vienes por negocios. ¿Por qué eres tan poco romántico? Hazme el favor de no tocar los canapés. Están especialmente hechos para ti, Augusta, y solo yo, que soy su sobrino, me los puedo comer. Coge los de mantequilla si quieres, son para Gwendolyn. Los adora. Es una chica con buen gusto. Pero no te los comas todos. ¿O piensas que ya estás casado con ella? Lo que todavía no ha ocurrido. Y mucho me temo que no sucederá nunca. ¿Ah, no? ¿Y por qué? En primer lugar, porque las chicas nunca se casan con los hombres con quien coquetean. No les parece correcto. Por eso hay tantos solteros en el mundo. ¡Qué bestia! En segundo lugar, yo no daré mi consentimiento. ¿Tu consentimiento? No olvides, John, que Gwendolyn es mi prima hermana. Y antes me tienes que aclarar el asunto de Cecily. ¿Cecily? Sí, la que tú sabes. No conozco ninguna Cecily. ¿Y qué me dices de esto? La carta que había perdido. Te la dejaste aquí el jueves pasado, después de beberte 8 botellas y media de champán. ¿Por qué no me la has dado antes? No es tuya. Lo deduzco por la dedicatoria que hay grabada. Pone John. Me llamo John, no Frank. O sea que no eres Frank y nos has engañado. Soy Frank en Londres y John fuera de Londres. El regalo me lo hicieron fuera de Londres, ¿lo entiendes? No. Vale más que lo confieses todo de una vez. Es muy sencillo. Cuando me adoptó el señor Thomas Cardew, yo era muy pequeño y antes de morir me nombró tutor de su nieta Cecily. Y Cecily, por razones de respeto que tú no vas a ser capaz de entender, me trata de tío. ¿Y por qué el cambio de nombre? Un tutor ha de mantener una moralidad muy rigurosa. Ahora bien, como una cosa así no hace ningún bien a un joven como yo, decidí inventarme un hermano llamado Frank para poder seguir viviendo en Londres sin levantar sospechas. O sea, que eres un bomburista. ¿Bomburista? Tú, para poder venir a Londres cuando quieres, te has inventado un hermano. Yo, para poder escapar de Londres, me he inventado un amigo enfermo llamado Bombury. Vale todo el oro del mundo este amigo mío. Gracias a él, por ejemplo, podré cenar esta noche contigo y escaparme del compromiso que tenía con tía Augusta. ¡Qué bestia! Si me caso con Gwendolyn, un Bombury no me hará ninguna falta. Ah, debe ser tía Augusta. Solo los parientes y los cobradores llaman de una manera tan wagneriana. Escucha, ¿me invitará a cenar esta noche? Si me llevo durante 10 minutos a Lady Bracknell para que puedas declararte a Gwendolyn. Si no queda otro remedio. Espero que cumplas tu palabra. Con las cosas de comer no se juega. Voy a prepararlo todo. Recíbela por mí y dile que la espero en la biblioteca. No sé cómo va a terminar todo esto. ¡Frank! ¡Qué agradable sorpresa! Hoy ha llegado a los límites de la perfección.
Oh, no me desanime. ¿Qué haré a partir de ahora si no puedo seguir perfeccionándome? Perdona, Algernon, que llegué un poco tarde. He tenido que pasar a ver a Lady Harbury, que acaba de quedarse viuda. No parece la misma. Se ha quitado 20 años de encima como mínimo. ¿Dónde está Algernon? Le ha surgido un imprevisto. Me ha pedido que le comunique sus disculpas y que la recibirá encantado en la biblioteca. Este Algernon siempre tan calavera. Pues hoy tenía una noticia que comunicarle. Le voy a sentar al lado de Mary Farquhar, una mujer excepcional, todavía enamorada de su marido. Tendré oportunidad de decírselo en persona en la biblioteca. Si nos disculpas, Gwendolyn, acompañaré a Lady Bracknell para que se reúna con Algernon y luego seré enteramente suya. No hace falta que la acompañes a ninguna parte, ni a ella ni a mí. Conozco el camino. Gwendolyn, ven. Ahora voy, mamá. Tengo que comentar una cosa con el señor Worthing. Tienes 2 minutos antes de que envíe a alguien a buscarte. Sí, mamá. Un día espléndido, ¿verdad, señorita Fairfax? Le ruego que no pierda el tiempo hablando de trivialidades, señor Worthing. Mamá tiene la mala costumbre de volver de repente. Señorita Fairfax, desde el día que la conocí, cuando nos conocimos. Ya lo sé. Usted también provoca en mí una irresistible fascinación. Mi ideal ha sido siempre dar mi amor a un hombre que se llame Frank. Y cuando Algernon me dijo que tenía un amigo que se llamaba Frank, supe que estaba destinada a quererle. ¿Y me quieres realmente, Gwendolyn? Apasionadamente. Amor mío, qué felicidad. Frank de mi corazón. Pero he de pensar que si no me llamase Frank, no me querría. Pero usted se llama Frank. Esta pregunta está totalmente fuera de lugar. Gwendolyn, si es así, me tendré que hacer bautizar. ¿Eh? Digo que nos tendríamos que casar enseguida. ¿Casarnos, señor Worthing? Gwendolyn. Sí, señor Worthing. ¿Quiere decirme algo? Ya sabe lo que quiero decir. Sí, pero no me lo ha dicho. Gwendolyn, ¿quieres casarte conmigo? Por supuesto, querido. ¿Cuándo he debido de esperar? Señor Worthing. Hay maneras más decorosas de coger lumbago. Mamá, debo pedirte que te retires. Este no es lugar para ti. Además, el señor Worthing todavía no ha terminado. ¿No ha terminado qué? Si puede saberse. Me estoy comprometiendo con el señor Worthing, mamá. Perdona, pero tú no te has comprometido con nadie. Cuando lo estés, yo o tu padre te lo haremos saber. Y ahora, señor Worthing, le tengo que hacer unas cuantas preguntas. Mientras le interrogo, tú, Gwendolyn, me esperarás en el coche. Mamá. Al coche, Gwendolyn. Al coche, Gwendolyn. Sí, mamá. Puede sentarse junto a mí, señor Worthing. Gracias, Lady Bracknell. Prefiero quedarme aquí. Lamento tener que decirle que usted no está en la lista de pretendientes con posibilidades. Pero no tenía ningún inconveniente en incluirlo si sus respuestas fueran las que quiere oír una madre con verdaderos sentimientos. ¿Usted fuma? Bueno, sí, he de admitir que fumo. Me alegro. Los hombres bien se han de entretener en algo. Si todos los ingleses fumaran, no habría tantos vicios. Edad. 20 años. Buena edad para casarse. Siempre he dicho que un hombre que se quiere casar lo ha de saber todo o nada. ¿Cuál es su caso? Soy de los que no saben nada, Lady Bracknell. Lo celebro.
No me gusta la gente que intenta disimular su ignorancia innata. ¿Ingresos? 7 u 8.000 libras al año. ¿En fincas o acciones? En acciones, sobre todo. Perfecto. ¿Vale más hacer inversiones que nos puedan proporcionar beneficios mientras aún vivimos? Que no invertir en tierras pensando en los herederos. De todas maneras, la propiedad inmobiliaria da más prestigio. Naturalmente. También soy propietario de una residencia rural en el campo. ¿Una residencia rural? ¿De cuántas habitaciones? No, bueno, de eso ya hablaremos después. Tendrá casa aquí en Londres, supongo. No crea que Gwendolyn, una joven tan sofisticada, puede vivir siempre en el campo. Soy propietario de una casa en Baker Square. ¿Baker Square? ¿Qué número? El 149. El lado que no está de moda. Pero eso puede cambiar. ¿Quién? ¿La moda o yo? Las dos cosas, si conviene. ¿Ideas políticas? ¿Liberal demócrata? Pondremos conservador, que debe ser lo mismo. Y ahora pasemos a los detalles secundarios. ¿Sus padres viven? Los perdí a los dos. Perder uno podría ser una desgracia, pero perder los dos me parece una falta de respeto. ¿A qué se dedicaba su padre? Realmente no lo sé. Lo único que tengo por seguro es que fui abandonado y después recogido. Recogido. El difunto señor Thomas Cardew, un hombre de inclinaciones caritativas, me encontró y me puso el nombre de Worthing porque llevaba al bolsillo un billete de tren para ir a esa ciudad. ¿Y en qué lugar le encontró este señor? Dentro de una maleta. ¿Una maleta? Sí, Lady Bracknell. Una maleta de cuero negra, bastante vieja, con dos asas... Vamos, una maleta. ¿Y la maleta dónde estaba? En los urinarios de la estación Victoria. La cogió por error, creyendo que era la suya. ¿En los urinarios de la estación Victoria? Sí, línea Brighton. Me deja de piedra, señor Worthy. Nacer en una cama equivocada o dentro de una maleta, por muchas asas que tenga, me recuerda a los excesos de la Revolución Francesa. Espero que usted no sea republicano. Y por lo de los urinarios, considero que no es la mejor cuna para un hombre con principios elevados. ¿Qué me aconseja, Lady Bracknell? Estoy dispuesto a todo por la felicidad de Gwendolyn. Mi consejo, señor Worthing, es que se busque unos padres, aunque solo sea uno. No sé cómo hacerlo. Si quiere, puedo enseñarle una maleta, Lady Bracknell. ¿Qué se ha pensado, señor Worthing? ¿Que yo y Lord Bracknell casaremos a nuestra única hija, a la que más hemos querido, con el hijo de una maleta? A sus pies, señora. Amor mío. Frank, no nos casaremos. Me lo hace pensar la cara de mi madre. Los padres de hoy en día no escuchan las opiniones de sus hijos. La influencia que tenía sobre mí mi madre la perdí a los 3 años. Pero quiero que sepas que aunque ella me obliga a casarme con otro, mi amor por ti no morirá nunca. Gwendolyn, amor mío. La historia romántica de tus orígenes que mi madre me acaba de contar, con comentarios más bien impertinentes, me ha conmovido profundamente. Tu mundo me atrae de una manera irresistible. Tengo tu dirección de Londres. ¿Me puedes dar la de fuera de Londres? Manor House, Waltron, Hertfordshire. Espero que haya un buen servicio de correos. ¿Hasta cuándo estarás en Londres? Hasta el lunes. ¿Me permites, amor mío, que te acompañe hasta el coche?
Naturalmente. ¿Ley? ¿Ley? Maldita sea, ¿dónde estará este memo? ¡Ley! Perdón, señor. Me estaba vistiendo. He tenido una noche muy movida. No me cuentes tu vida, Ley. Mañana iré a bumburizar. Muy bien, señor. Prepara el equipaje. Un smoking, un conjunto sport, como siempre. Muy bien, señor. Mañana será un gran día, Ley. Los días grandes no existen. Ley, eres un perfecto pesimista. Hago lo que puedo para complacer al señor. Bueno, ahora toca hacer salir a Bamburi. Cecily, Cecily, la gramática alemana la espera desde hace un rato. Le ruego que abra por la página 15. Repetiremos la lección de ayer. El alemán no me gusta. Es una lengua que no le gusta a nadie. Después de una lección de alemán, me veo fea. Ayer, antes de marchar, su tutor me hizo énfasis en el alemán. Siempre que marcha a Londres, me lo recomienda. Y con los viajes que tiene que hacer el señor Worthy por su pobre hermano, yo debería dominar a la perfección la lengua germánica. Y tío John debería permitir que el pobre de su hermano viniera a pasar una temporada aquí. Podría ejercer sobre él una influencia benéfica. Estoy segura que usted, Miss Prism, lo haría. Usted sabe alemán y geología. Y esas cosas pueden cambiar a un hombre de arriba abajo. Cecily, realmente no entiendo por qué se pone... ¿Por qué se empeña siempre de escribir en su diario? Lo escribo para registrar los prodigios secretos de mi vida. Si no, no lo recordaría. La memoria, querida Cecily, es el único que no nos abandona nunca. ¿Usted no ha escrito ninguno? No. Pero cuando era joven, escribió una novela. ¿Una novela? Usted es una mujer con talento. Supongo que no debía tener un final feliz. A mí no me gustan las novelas con finales felices. Me deprimen. Los malos eran castigados y los buenos obtenían su recompensa. El argumento lo exigía. Veo que se acerca el reverendo Ascot. ¿El reverendo Ascot? Eso es lo que se dice, una agradable sorpresa. ¿Cómo estamos esta mañana? Supongo que bien, ¿no? Después. Ahora mismo se quejaba un poco de migraña. Pienso que le iría bien dar una vuelta con usted, reverendo. Cecily, yo no me he quejado de ninguna migraña. Lo sé, querida Miss Prism, pero he notado instintivamente que usted tenía eso. Y me ha preocupado hasta el punto de no poderme concentrar en el alemán. ¿No sería más exacto decir que no le gusta el alemán? Tiene toda la razón. No me gusta nada. No lo entiendo. Si yo tuviese la suerte de ser el discípulo de Miss Prism, estaría siempre pendiente de sus labios. Metafóricamente hablo, claro. Supongo que el señor Worthing todavía no ha vuelto de Londres. ¿London? ¿No lo esperamos hasta el lunes por la tarde? Oh, sí, sí. Ya no me acordaba que acostumbra pasar los domingos en London. Me parece, querido reverendo, que aceptar ese paseo con usted. Bien mirado, sí que tengo un poco de migraña y caminar me vendrá bien. Será un placer, Miss Prism. Mientras tanto, Cecily, estudia la lección de economía.
salta el capítulo de la caída de la rubia, que es muy sensacionalista. El señor Frank Worthing acaba de llegar a la estación. Lleva equipaje. ¿Frank Worthing? ¿Alban Street? ¡Es el hermano de tío John! ¿Le ha dicho que el señor Worthing está en Londres? Sí, señorita. Me ha parecido que eso lo contrariaba. Me ha hecho saber que necesita hablar con usted en privado. Dígale al señor Frank Worthing que pase. Y después vaya preparando la habitación de invitados. Sí, señorita. Nunca me he encontrado cara a cara con una persona realmente mala. Espero que no me decepcione. Sería horroroso que tuviera el mismo aspecto que la gente buena. ¡Dios santo! Si no me equivoco, usted debe ser mi pequeña prima Cecily. Pues se equivoca. Yo de pequeña nada. Supongo que soy hasta más alta que la mayoría de las chicas de mi edad. Por lo que veo en la tarjeta, usted es el hermano del tío John, mi primo Frank. El bala perdida de mi primo Frank. Oh, ¿John bala perdida? ¿Usted piensa que yo soy una bala perdida? Pues si no lo es, usted nos está engañando de una manera imperdonable. Espero que usted no lleve una doble vida, haciendo ver que es un depravado y viviendo como un hombre decente. Sería hipocresía. Ahora que lo dice, un poco depravado sí que fui. Modestamente, sí. No me parece motivo de orgullo. Aunque seguramente habrá sido una experiencia muy agradable para usted. Claro. Es mucho más agradable estar aquí con usted. Tío John no volverá hasta el lunes por la tarde. ¡Qué lástima! Yo, que precisamente tengo que coger el primer tren del lunes por la mañana. Tengo una cita de negocios y no puedo faltar por nada del mundo. Faltar a las citas es fundamental. Si es que quiere conservar un poco de interés por la vida, claro. Y además, le conviene esperar al tío John y concretar con él los detalles de su emigración, ya sabe. ¿Mi qué? Su emigración. Ha ido a Londres a comprarle el equipo. ¿Cuál sí? Pero si no tiene ningún gusto para elegir las corbatas. Oh, qué cabeza la mía. Lleváis un buen rato aquí y todavía no os he ofrecido nada de comer. Venga conmigo. Si una dama tan bella como usted me lo pide, aceptaré encantada. Miss Pris me asegura que la belleza es una trampa. Una trampa donde querría caer cualquier hombre con dos dedos de frente. Yo no querría nunca que ningún hombre sensato cayera en mi trampa. ¿De qué hablaremos después? De muchas cosas, querida. Vives demasiado solo, reverendo. Debería pensar en casarse. Recuerden, Miss Priest, que la huestia primitiva ya estaba en contra del matrimonio. ¡Qué calor! Hace no que reverendo. Es hot, bad, pero no sé. Esta es la razón por la cual la iglesia primitiva ha dejado de existir. ¿Y usted no sabe, reverendo, que un hombre tozudamente soltero acaba siendo una tentación pública permanentemente? Pero un hombre casado no es tan atractivo como un soltero. Casado solo es atractivo para su mujer. He escuchado decir que a veces ni para ella. Miss Prisma,
Tengo un recado para la señorita Cecily. No la encuentro y... supuse que usted sabría dónde se encuentra. Pues la hemos dejado hace un rato en Consolación de Economía Política. ¿Ocurre algo a mí? Es el señor Worthing. Ha llegado hace un momento. ¿A Manor House? No lo esperábamos hasta el lunes. Su vuelta se ha adelantado. Ya no hacía falta su presencia en Londres. Su hermano ha muerto. ¡Oh, Dios mío! Su hermano. Los textos. ¡Dios santo bendito! Se ha retirado a su habitación y me ha pedido que le notifique su vuelta a la señorita Cecily. Se retirarte a mí, muchas gracias. Oh. Entonces, ¿la señora Bautista queda anulada? ¿Anulada? Yeah, el señor Worthing me envió un telegrama urgente pidiéndome que bautizara esta misma tarde. ¿No está bautizado? Tenía dudas acerca del bautismo. Me pidió encarecidamente que lo bautizase esta misma tarde y acepté. ¿Es eso posible? Por supuesto que sí. La inmersión es una práctica perfectamente canónica para los adultos. Sea como fuere, no creo que sea un momento mío para celebrar nada. Iré a buscar en persona a Cecily para darle la terrible noticia. Of course, and yo iré a preparar la iglesia para que el señor Worthing desea, a pesar de todo, pueda bautizarse esta misma tarde, como me lo pidió. Que vaya con Dios. No tarde, reverendo. ¡Luis Prince! ¡Qué alegría! Tengo que presentarte a una persona. Sí, hija mía. Oh, estaba esperando. Tenéis que acompañarme. Rápido. Pobre niña. Mi niña. Pobre Cecily. No se lo va a creer. No había sido tan feliz en toda mi vida. Se lo juro. Tío John, has vuelto. John. ¿Qué te pasa, tío John? ¿Por qué esa mala cara? Si tienes dolor de muelas, te lo quitaré dándote una sorpresa. Adivina quién está en el comedor. ¿Qué? ¡Tu hermano Frank acaba de llegar! ¡Qué bestialidad! Yo no tengo ningún hermano. ¡Cecily, por Dios! ¿No digas eso? Haya hecho lo que haya hecho, no puedes renegar de él. Le diré que venga, y así os podéis reconciliar. ¿Está mi hermano en el comedor? No entiendo nada. Esto es del todo absurdo. Disculpe, señor Worthing, no sabe lo que dice. Y a ver qué ocurre. Vaya y aclare este asunto, por favor. Mi hermano en el comedor. Siento curiosidad por ver quién es el impostor que se hace pasar por mi pariente inexistente. Nunca he matado a nadie, pero tengo el presentimiento de que en esta ocasión no habrá de temblarme el pulso llegado el momento. Dios santo. Es él. Querido hermano, he venido a darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? No seas rencoroso, tío John. Todos tenemos alguna virtud. Hasta él. Frank me ha hablado de su amigo, un tal Bambury. El cual él cuida con abnegación, renunciando a sus propias diversiones. Y varias cosas más. ¿Te ha hablado de Bambury? Tío John. Si no le das la mano a tu hermano Frank, no te lo perdonaré nunca. ¿Nunca? Nunca.
Muy bien, cariño, pero será la última vez. No tienes escrúpulos a la hora de mentir. Esto ha sido un acto de traición. No podía esperar un minuto más sin conocer a Cecily. Vas a acordar de lo que has hecho, traidor. Eres todo un experto en exagerar los acontecimientos, querido John. Iré a ver cómo se encuentra mi Spear. Todo esto parece haberlo afectado de sobremanera. Hasta luego. Adiós, tío John. ¿Le importa que escriba en mi diario? Debo apuntar cualquier cosa que me suceda antes de que se me olvide. ¿A dónde ha ido, tío John? Ha ido a ordenar que preparen el coche. ¿Van a dar una vuelta? Una vuelta que acaba en la estación. ¿Eso quiere decir que debemos separarnos? Me temo que sí. Será muy triste. Separarse siempre es triste. Sobre todo de alguien al que acabas de conocer. Gracias. Supongo que no se enfadará conmigo si le digo con toda franqueza que es usted la perfección absoluta. Tenga cuidado con sus palabras, Frank. Las carga el diablo. Cecily, desde el momento en que he visto su incomparable belleza, la quiero con locura, con pasión, con desesperación. ¿Qué cosas dice Frank? ¿Se quiere casar conmigo, Cecily? Claro que sí. Y hace 3 meses que festejamos. ¿3 meses? El jueves lo hará. Pero, ¿cómo nos comprometimos? Cuando tío John me dijo que tenía un hermano llamado Frank, supe que debía enamorarme de él. Aunque se ría de mí, querido mío. Me da lástima a las mujeres casadas con un hombre que no se llame Frank. ¿Y cuándo empezamos a festejar? El 14 de febrero pasado. De hecho, todavía conservo un buen número de cartas dirigidas a mi persona. ¿14 de febrero? ¿Cartas? Si yo no le he escrito nunca. No hace falta que me lo recuerde. Me las escribí yo. 3 por semana. Sin contar las extraordinarias, claro. Algunas están muy bien. Sobre todo las que me envío después de Rainier. Aun cuando las leo. ¿Quiere decir que hemos reunido alguna vez? Naturalmente. El 22 de marzo pasado. Aquí está registrado. Hoy Frank y yo hemos reunido. Comprendo que era necesario. Sigue haciendo un tiempo espléndido. Pero, ¿por qué reñimos si hacía tan buen tiempo? ¿Cómo se puede festejar seriamente si no se riñe alguna vez? De todas formas, le perdoné al cabo de una semana. No le podía dejar escapar con un hombre con el suyo. ¿Y si me llamara, por ejemplo, como un ejemplo, Algernon, ¿ya no me querría? No me quedaría más remedio que no quererle. Entonces deberé bautizarme cuanto antes. Tengo que ir a ver al reverendo urgentemente. Vuelvo en 1/2 hora. No puede dejarme tanto tiempo sola. Antes de que os deis cuenta, ya estaré otra vez de vuelta. Anhelaré su imagen divina cada minuto que pase hasta que vuelva a verle. Tomad una foto mía. Así me llevaré siempre con usted. Solo le concedo 20 minutos.
20 minutos, vale. Qué hombre más vital. Escribiré en su diario, en mi diario, su declaración. Disculpe mi intrusión. ¿Se está en el house? ¿Quién es usted? Me llamo Gwendolyn Bracknell. Yo me llamo Cecily Cardew. A mí puede llamarme Gwendolyn. Soy la hija de Bracknell. ¿No ha oído hablar de él? Me parece que no. Claro. Aquí no llegan las noticias de la misma forma que en la ciudad. Usted debe de haber venido de visita. Oh, no. Yo vivo aquí. Soy la pupila del señor Worthing. Oh, es muy extraño que nunca me haya dicho que tiene una pupila. A veces mi Frank es tan reservado. Perdone, Gwendolyn, ¿está hablando de Frank? Mi tutor no es el señor Frank Worthing, sino su hermano mayor, John Worthing. ¿Frank no me ha dicho que tenga un hermano? Pero saberlo me tranquiliza. Y le diré, confidencialmente, que pronto seré cuñada de mi propio tutor. ¿Qué? Querida Gwendolyn, no quiero tener secretos con usted. Uno de estos días, el diario local publicará la noticia que el señor Frank Worthing y yo mantenemos relaciones destinadas al matrimonio. Debe de haber una confusión. El señor Frank Worthing está prometido conmigo. Podré leer la noticia en el Morning Post del sábado que viene. Frank, mi querido Frank. Gwendolyn, vida mía. Un momento. ¿Es cierto que usted está comprometido con esta persona? Con Cecily. Por supuesto que no. ¿De dónde os habéis sacado esa tontería? Estaba segura de que había un error, señorita Gwendolyn. Este señor al que abrace es mi tutor, el señor John Worthing. ¿Qué? Es mi tío John. John. ¿Me he perdido algo? Tome. Estaba segura de que había un error, señorita Cardew. El señor de la fotografía es mi primo, Algernon Moncrief. ¿Algernon? ¿Frank se llama Algernon? Lamentablemente, Gwendolyn está en lo cierto. Oh. ¿Y usted realmente se llama John? No me queda otro remedio que reconocerlo. Oh, ¡nos han engañado vilmente! ¡Pobre Cecily! ¡Pobre Gwendolyn! Ahora sí que nos podemos considerar hermanas. Por supuesto que sí. Vamos para adentro a hablar sobre el tema. Ay. Oh. Con que aquí estás. ¿Me echabas de menos? ¿Esto lo llamas vaporizar? Sí. Y acabo de hacer la mejor demostración de mi carrera. Te dije que te traería problemas. ¿Y qué me dices de ti? ¿Cómo lo harás ahora para justificar tus escapadas a Londres? Eso no es tu problema. Y te recuerdo que ya deberías estar en la estación. Eso no va a ser posible. Tengo cita a las 5 para bautizarme como Frank. Bah, no digas tonterías. Yo he quedado también a la misma hora para bautizarme como Frank. Y es absurdo que nos llamemos igual. Pues uno de los dos deberá dar el brazo a torcer.
El hecho es que no nos han seguido. Parece que aún les queda un poco de vergüenza. Están tomando el té. Parece una señal de arrepentimiento. Pues a mí me parece que no se acuerdan de nosotras. ¿Por qué no toses un poco? Porque no estoy resfriada. ¡Descarados! ¡Nos están mirando! ¡Qué atrevimiento! ¡Y encima vienen hacia aquí! Tenemos que mantener un silencio digno. Naturalmente. Y no debemos ser las primeras en hablar, ¿eh? Por nada del mundo. ¿Ya están aquí? Oh, ¡ay, Dios mío! Ay. Oh. ¡Gwendolyn! ¡No se vaya! ¡Venga aquí! ¡Por favor! Esta mujer. Bueno, lo voy a apuntar en mi diario. Gwendolyn es una cobarde. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha salido corriendo John detrás de Gwendolyn? No lo sé. Señor Moncrief, tenga la amabilidad de contestar una pregunta. ¿Por qué se ha hecho pasar por el hermano de mi tutor? Porque la quería conocer. No me lo creo. Pero eso no disminuye nada la belleza de la respuesta, claramente. Estoy sinceramente arrepentido de haberla engañado. ¿Aceptaría mis disculpas? Sí. No, quiero decir, no. Debería pensármelo. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta para complacerla, mi querida Cecily. Entonces le aconsejo que se marche y me deje espacio para reflexionar. En cuanto sepa una respuesta, mandaré a alguien a comunicársela. Mientras tanto, adiós. Será. Esperaré impaciente. Alguien. Hola, Cecily. ¿Dónde está John? Viene por ahí. No he podido perdonarlo todavía. Yo tampoco he perdonado a Algernon. ¿Está pensando lo mismo que yo? Temo que sí, querida Gwendolyn. John, sus nombres aún son un obstáculo insuperable. Para ambas. ¿Nuestros nombres? ¿Ese es el problema? Por supuesto que sí, señor Worthing. Pero si esta tarde nos vamos a hacer bautizar. ¿Renunciaría a su identidad por mí? Lo haré. ¿Y Algernon será capaz de someterse a una prueba tan dura solo por complacerme? Lo hará. Es absurdo hablar de la igualdad de sexos. A la hora de sacrificarse, los hombres son mejores que nosotras, las mujeres. Lo somos. Tiene momentos de coraje físico, de los cuales las mujeres no saben absolutamente nada. Vida mía. Amor mío. Algernon de mi corazón. Por fin podremos estar juntos. Iré a comunicárselo inmediatamente. Espera, Cecily, que te acompañe. Bueno, pues parece que al final, después de todo este lío, todo va a salir bien. ¿Qué significa esto, Gwendolyn? Sencillamente que el señor Worthing y yo nos acabamos de prometer en matrimonio. Ven aquí y escucha lo que voy a decirte. Las dudas son inicio de decadencia mental en los jóvenes y de debilidad física en los viejos. Querido John, espero que con todo esto haya quedado meridianamente claro que estoy irreversiblemente inclinada
hacer que se terminen desde este momento las relaciones entre usted y mi hija. Pues yo he dado mi palabra a Gwendolyn, Lady Bracknell. Pues como si no lo hubiera hecho, señor mío. ¿Dónde demonios está Algernon? Ahora mismo no está aquí. Eso ya lo veo. ¿Es aquí donde vive su amigo enfermo? ¿El señor Bunbury? Oh, no, no. Bunbury no vive aquí. De hecho, está en otro lugar. Ahora está muerto. ¿Muerto? ¿Desde cuándo? Esa ha debido ser una muerte extremadamente repentina, supongo. Oh, pues le ha matado esta misma tarde. Quiero decir que Bunbury ha muerto esta misma tarde. ¿Y de qué, si se puede saber? Bunbury, pues simplemente ha hecho plaf. ¿Plaf? Ha sido víctima de un atentado revolucionario. No sabía que el señor Bunbury se interesase por la legislación social. Pero si es así, le está bien. Por morboso. Lady Bracknell, quería decir que Bunbury estaba condenado por la medicina moderna y que, por tanto, no le ha quedado otro remedio que morirse. Opino que tenía una confianza excesiva en los médicos. Pero, sea como fuere, ahora que el señor Bunbury ha puesto final a su indecisión, me... ¿Puede decir, señor Worthing, quién es la señorita que tanto se afana en respaldar sus respuestas? Por supuesto. Es la señorita Cecil Cardew, de quien soy tutor. El señor Moncrief y yo nos hemos comprometido en matrimonio, Lady Bracknell. No sé si es... Gracias a una especial composición del aire, pero me parece que esta región supera espectacularmente la media estadística nacional de promesas de matrimonio. Señor Worthing, ¿tiene alguna relación Miss Cardew con las estaciones de ferrocarriles de Londres? Por supuesto, la señorita Cecily Cardew es la nieta del difunto señor Thomas Cardew, con casas en las mejores zonas de Londres. Todo eso no son. ¿Lo puede documentar? Por supuesto. Tengo a su disposición los certificados de documentación que acreditan todo el historial de la señorita Cecily, que lo digo. Las personas que viven intensamente siempre me han parecido vulgares. Sea como fuere, mi hija y yo nos vamos. Así que, Gwendolyn, vámonos, es la hora del tren. Aunque nada más sea pro forma, ¿me puede decir, señor Worthing, cuál es el patrimonio de la señorita Cardew, por modesto que sea? Por supuesto. Unas 100.000 libras en papel del Estado, nada más. Que le vaya bien, Lady Bracknell. Señorita Cardew. Ahora que me la miro con más detenimiento, me parece que es usted una joven interesante. A ver. Un vestido demasiado sencillo. Un cabello demasiado vulgar. Haga el favor de girarse. No, nada más de perfil. Ya me lo imaginaba. El punto débil de esta sociedad es la falta de principios. Y la falta de perfil. Levante la barbilla. ¿No sabe que la elegancia depende sobre todo de cómo se lleve la barbilla? Esos son prejuicios de la alta sociedad, Lady Bracknell. No hables mal de la alta sociedad, Cecily. No tenemos nada más elevado. Solo hablan mal las personas que no tienen acceso. Y no sé si sabes que además Algernon está cargado de deudas.
Yo no soy nada partidaria de los matrimonios por interés. La prueba es que cuando Lord Bracknell se casó conmigo, yo no tenía ninguna fortuna. Así que teniendo en cuenta todo esto, me veo en la obligación de dar mi consentimiento. Gracias, Lady Bracknell. Desde ahora me puedes decir, tía. Gracias, tía Augusta. Y te hago saber que francamente estoy muy a favor de los noviazgos cortos. Tendréis que casaros enseguida. Lamento la interrupción, Lady Bracknell, pero este compromiso es imposible. Yo soy el tutor de la señorita Cardew y no puede casarse sin mi consentimiento. Y no se lo pienso dar. ¿Puedo saber por qué? Lamento tener que hablar con franqueza de su sobrino, pero tengo indicios evidentes de que es un impostor. ¿Un impostor? ¿Ha estudiado en Oxford? Vamos. La prueba reside en su escala a la hora de venir aquí sin mi consentimiento, haciéndose pasar por mi hermano y engatusando a mi pobre pupila. Mi decisión es taxativa. No consiento. Venga aquí, Cecily. ¿Cuántos años tiene? A ver, de verdad 18, pero públicamente 20, claro. Y hace bien. De todas maneras ya es mayor de edad y no tiene por qué esperar. Pero mi difunto abuelo dispuso en el testamento que yo sería mayor de edad a efectos hereditarios cuando tuviese 35 años. Eso no es problema. 35 años es una buena edad. Estoy segura, Cecily, de que serás mucho más atractiva que ahora. Pero yo no puedo esperar tanto tiempo. Yo no lo soportaría. Querido señor Worthy, teniendo en cuenta la importancia vital de la señorita Cecily, le ruego reconsidere su decisión. Todo depende de usted, Lady Bracknell. Autorice mi casamiento con Gwendolyn y yo, encantado, autorizaré el de Cecily con Algernon. Comprenda que no puedo aceptar este mercadeo. No se preocupe, le doy tiempo para pensarlo. Mientras tanto, Gwendolyn y yo disfrutaremos del poco tiempo que nos pueda quedar juntos. Mi hija no. Vamos, Gwendolyn, ya se nos han escapado 5 trenes. Pues iré a buscarla. ¿Dónde está Gwendolyn? ¡No, no huya, Worthy! Venga aquí, enfrénteme como un hombre. Lady Bracknell, vayamos a dar un paseo. Le irá bien. No quiero dar ningún paseo. Quiero ver a mi hija. Su hija está en buenas manos. ¿Seguro que no quiere el paseo? Igual es una apreciación mía, pero estoy un poco cansada de que todo el mundo se vaya cuando yo estoy delante. Primero Algernon y ahora Gwendolyn. Bueno, pues no le importa, ¿no? Si escribo en el diario. Buenas. Todo está a punto para las ceremonias de bautizo. ¿Con 9 meses de anticipación? ¿No lo veo un poco prematuro? No, no. Ambos me manifestaron su deseo de ser bautizados inmediatamente. A su edad. Cuando vuelva les prohibiría que pierdan el tiempo y el dinero de una manera tan absurda. ¿So he de considerar que las ceremonias quedan anuladas? Sí. Después de todo lo que pasa. ¡Ay! Ya no hace falta que se bauticen. Hágase cargo, señorita Cecily. Que no se deje engañar por la herencia anabaptista. Aunque, como veo que la salvación de sus almas ha dejado de interesarlos, volveré a mi sacristía. Hace más de una hora que me espera Miss Prisma. De acuerdo. ¿Miss Prisma, ha dicho? Ya, yes, señora. ¿Y esto, Miss Prisma? ¿Es por casualidad una mujer repelente
que presume de dedicarse al magisterio? No, no, no. Miss Prism es una mujer extremadamente culta. Es la verdadera imagen de la respetabilidad. Viene a ser lo mismo. ¿Me puede decir qué lugar ocupa en su vida, reverendo? Soy soltero, señora. God. Ya. Quiero hablar con ella. No creo que sea posible. Está muy afectada por los últimos acontecimientos. Ella tiene algo que es mío y conseguiré que me lo devuelva aunque sea lo último que haga. Oh, creo que sea a lo que se refiere, Olivia Ragnall. ¿Ah, sí? ¿Sabe dónde está el niño? What baby, niño? Hace 28 años. Miss Prim salió de casa de Lord Bracknell, del 104 de Gosvenor Square, llevando un niño dentro de un cochecito. Y no apareció más. Al cabo de una semana se encontró a las afueras de Londres un cochecito, ese cochecito, con un manuscrito de 3 volúmenes de un sentimentalismo horroroso. Pero ni rastro del niño. ¿Qué hizo Miss Prince con el niño, reverendo? Pues le relataré todo tal y como ocurrió. Aquel malogrado día salí con el niño a pasear, como siempre. Y yo consigo una maleta con una novela manuscrita, tal y como ha descrito usted, redactada en sus ratos libres. Pero por una distracción que no perdonará nunca, puse el manuscrito al coche y el niño en la maleta. ¿Y qué hizo con la maleta? ¿Saber dónde la dejó? A la consigna de la estación Victoria, de la línea Brighton. Espera un momento. ¿Force? Esto me parece increíble. Ya. Unbelievable. ¿Esta niña desaparece así nuevamente? Oh, ¿es esta? Mire, yes. Esto depende de muchas cosas. Yes, for este lado. For the other behind. Yes, sí. Lo parece. Está un poco rayada, quemada. Y sí, es su maleta. Tal y como ha escrito mi espíritu. El niño que había dentro de la maleta era el señor Worthing. ¿El señor Worthing? ¡Su madre! But Miss Pace es una mujer soltera, Cecily. ¿Qué tonterías? ¿Entonces no está casada? Tío, John es un hijo de... ¿Quién puede tirar la primera piedra? Ha de saber que no tiene que haber una ley para los hombres y otra para las mujeres. Tiene como quiere nuestra señora. Tiene razón. Hay que saber perdonar. Dios santo bendito. ¿Acaso sabe quiénes son ustedes, sus padres, Lady Bracknell? No sé si le gustará saberlo. John es hijo del señor Moncrief, casado con mi pobre hermana Caroline. Y por tanto, el hermano mayor de Algernon. Increíble. Unbelievable. No puedo escuchar no more. Vayan con Dios, los dos. Espere, reverendo. ¡Reverendo! Menudo lío se ha formado. Ahora resulta que mi tío John es el hermano mayor de Algernon, porque cuando era pequeño le abandonaron dentro de una maleta de Miss Briggs. Esto sí que es fuerte. ¿John? Acabo de enterarme de todo, no podía creerlo. John, hermano mío. Vida mía.
¿Y ahora que ya se ha resuelto todo este entuerto? ¿Me puedes decir cómo se llama tío John en verdad? Pues debieron ponerle como a mi padre. Era militar. Seguro que su nombre aparecía en algún anuario militar de la época. Creo que tengo uno. Mira. Mayan Magley Moncrief. Frank John. ¿Has visto a alguien? ¿Se llama Frank de verdad? ¡Frank! Siempre he sabido que no se podía llamar de otra manera. Algernon, por fin. Cecily, por fin. Vamos a buscar a John para darle la gran noticia. Yo voy a donde tú vayas, mi amor. ¿Has oído eso, Gwendolyn? Me llamo Frank, de verdad. Siempre te lo dije. Es que estábamos hechos uno para el otro. Ya sabes que yo no te miento. Por eso quiero estar toda la vida contigo. Es maravilloso, amor mío. Estoy corriendo. Gwendolyn, por fin. John, por fin. Ay, sobrino mío. Me parece que empiezas a dar signos de trivialidad. Al contrario, tía Augusta. Ahora me parece que acabo de entender la verdadera importancia de llamarse Frank.